Le presentamos la declaración de la exalcaldesa Angélica Sosa frente a la Fiscalía en el caso de los supuestos siete fantasmas. La pregunta que se les realizaba: en oficinas del Ministerio Público cursa una denuncia interpuesta de oficio y gobierno autónomo municipal de Santa Cruz en contra de los señores Antonio Parada Vaca, Marisabel Parada Vaca, Guillermo Parada Vaca, Julio Herdas Aguilera, Javier Cedeño Catacora, Javier Carrasco Montero y Angélica Sosa Perovic, por los presuntos delitos de legitimación de ganancias ilícitas, conducta antieconómica, contratos lícitos al Estado, incumplimiento de deberes, enriquecimiento ilícito y uso indebido de influencias. Manifieste la declarante. ¿Qué tiene que referir al respecto? La respuesta de la exalcaldesa interina de Santa Cruz: siempre he actuado en base a la ley, a las normas del Estado, en los distintos cargos que he desempeñado dentro del gobierno autónomo municipal de Santa Cruz, y lo he hecho en estricto cumplimiento de las normas y mis manuales de funciones en específicos. Pregunta: mencione la declarante en el tiempo que cumplí el cargo de concejal, manifieste si tenía conocimiento de los puestos, cupos, ítems que habrían sido insertados por los denunciados Antonio Parada Vaca y otros. Y si es que se tenía conocimiento, ¿cómo lo tomaron dentro del Consejo Municipal de Santa Cruz? La respuesta de Angélica Sosa: como concejala municipal hubieron denuncias remitidas a la Fiscalía del Departamento de personas que no estaban adecuadas al perfil de cargo que cumplían y fueron sancionados con el máximo rigor de la ley. Todos los años auditoría interna en el mes de enero entra a la Dirección de Recursos Humanos. Sigue la respuesta de la exalcaldesa: deben remitirse un informe a la Contraloría del Estado, que tiene un informe anual de los estados financieros o los estados de confiabilidad. Debe remitirse un oficio al Ministerio de Economía que certifique las planillas mensuales desde el 2009 al 2018 del señor Antonio Parada Vaca. Continúa la respuesta: ya que el ministro de Economía recibe la lista de personal, tanto de ítems como contratos, esto es una norma de Estado, debe llamarse a toda la estructura que conforma durante todos estos años la Dirección de Recursos Humanos del Ejecutivo, como asimismo a los secretarios que manejaron recursos humanos. Dentro de los nombres que recuerdo está el señor Manuel Medina, 9 años, la señora Rosy Valencia, doctora María Teresa Lourdes Ardaya, y en mi periodo transitorio la arquitecta Sandra Velarde Casal. No conocí ninguna denuncia como concejal municipal en mi época. Pregunta: manifieste la declarante cuál es el procedimiento para la creación de ítem y si estos han sido de su intervención. La respuesta de la exalcaldesa Angélica Sosa: nace desde la secretaría con el perfil adecuado del cargo, se dirige a recursos humanos, que tiene la obligatoriedad de seguir los más 50 pasos de ley, y luego son derivados al despacho del alcalde o alcaldesa para la firma, que retorna a recursos humanos, y cuya persona a quien se le asigna el ítem debe seguir los requisitos del manual de procedimientos de esta asignación. Pregunta: manifieste la declarante en el tiempo que ejerció en el cargo de alcaldesa, cuando cites de su conocimiento, como asimismo su intervención con la creación de las mismas. La respuesta: aclaro que el gobierno municipal, con lista que también he dejado en la fiscalía, mi periodo tiene cerca de 4.000 ítems. Hubo un concurso también que viene del Ministerio de Salud, del Colegio Médico, FESIRME, y esto, que es un procedimiento más largo y concurso de antigüedad y mérito, llegaron a mi oficina 40 ítems de salud. Pregunta: mencione la declarante si al inicio de su gestión como alcaldesa dispuso la realización de alguna auditoría con relación a la creación de ítems y otros que establezcan la adecuación de los procedimientos a normas municipales. La respuesta de la exalcaldesa: al inicio de mi gestión fueron cerca de 900 auditorías. Indiqué que se ejecuten en todas las áreas administrativas y sobre todo en los meses de enero y febrero del 2021. Insistí auditoría a cada secretaría municipal y se llevó a cabo las mismas. Pregunta: la declarante manifestó que para la designación de ítems salía de sugerencia de concejales o de alguna secretaría. Indique, ¿qué concejales recomendaban dichas designaciones? La respuesta de Angélica Sosa: del 2015 al 2020, a través de un acuerdo político que firmó Percy Fernández con la UCS a la cabeza del señor Johnny Fernández Saucedo, estando mi persona presente en la firma de ese acuerdo,
Juan Subirana, Loreto Moreno y el ingeniero Percy Fernández, la UCS tenía una amplia cantidad de ítems de contrato.